Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de otra aplicación para esta semana y vamos a ver una que se llama TuneIn Radio. Es una interesante aplicación en la cual vamos a poder escuchar todo tipo de emisoras de radio de todo el mundo y tiene una interfaz bastante currada. Vamos por ejemplo aquí, que es la pantalla principal. Vamos a inicio, no, perdón, es esta, inicio. Y aquí tenemos pues algunas recomendaciones, como las que más se escuchan como noticias en el mundo, en deportes, top en noticias, informativos, en géneros de música, rock, classic rock, jazz, política, etc. Tenemos aquí también otra opción que es para navegar y tenemos la opción de ir a un contenido premium que es de pago. Tenemos aquí radios locales de la zona donde vives, pues aquí en España, pues los 40 principales y por donde vivo yo, pues algunas más. Tengo las que he estado reproduciendo recientemente, no voy a reproducir ninguna porque si ponen música pues puedo infringir los derechos de autor y pueden banearme el vídeo. Aquí va pues por tendencias, por deportes, por música, etcétera. Aquí tenemos una sección de deportes, otra de noticias. Pues aquí las que más se suelen escuchar en España. Aquí tenemos alguna local, más o menos de la zona donde vivo, aunque eso es un poco lejos. Aquí emisoras que emiten podcast. Pues tenemos la COPE, la SER, aquí en España. Por ubicación, ¿qué es lo que más? Noticias. Aquí tenemos pues de tertulia. Tenemos audiolibros. Algunos me imagino que serán de pago. Libros premium me imagino que serán de pago. Y algunos pues serán, los podremos escuchar libremente. Hay algunos títulos que igual los pueden ser de interés, pero o no. Cada uno a su gusto. Podcast de todo tipo. Imagino que desde tecnología hasta cualquier otro tema que se pueda tratar. Muerte, sexo, etc. Y tenemos ubicación. En África, el país, podemos seleccionar el continente que queramos. África, Australia, Asia, Centroamérica. Vamos a ver, Honduras, Panamá, saludos a la gente que me ve desde esos países, Norteamérica, etc. Y podemos hacer también, pues, aquí tenemos el perfil, puedo conectarme a esta aplicación por Facebook o Google Plus, y así tener, poder comunicar qué música estoy escuchando, qué programas estoy escuchando, etc. Aquí tenemos los ajustes, que me pide que si me quiero registrar cada vez o que si quiero pagar una suscripción para tener algún contenido premium. Y esto, pues buffer y todo esto son características técnicas. Aquí podemos activar si queremos que se inicie la aplicación en el modo coche, si cuando escuchamos música pues en la pantalla de bloqueo aparezca la portada del disco que pertenece a la canción que estás escuchando. Y aquí algunos efectos visuales, como habilitar blur, pasar a, en vez de bajarle, pausar en vez de bajarle. Esto se ve que es una opción para bajar volumen en vez de pasar la canción que estás escuchando. Notificaciones de emisoras si van a emitir algún evento deportivo, etc. También tenemos en ajustes una opción para guardar shows, espectáculos, etc. Configuraciones, que es lo que hemos visto antes. Y ayuda al programa. Aquí tenemos el modo coche, que nos da una interfaz bastante más sencilla y accesible a través de un vehículo. Vamos a salir. Y aquí podemos buscar cualquier cosa. ¿Que queremos escuchar rock clásico?
Pues ponemos Classic Rock. Y nos da una serie de emisoras de muchos países con este género. Que queremos oír, no sé, bachata. Pues ponemos bachata. Y aquí nos salen emisoras donde emiten bachata. Y podemos poner pop. Pues emisoras de pop. ¿Qué queremos escuchar de cualquier país? Pues por ejemplo, pongo España. Y me salen una serie de emisoras, pues, de aquí. ¿Qué queréis escuchar, pues, emisoras de Perú? Pues ponemos Perú y nos sale una serie de emisoras de Perú. ¿Qué queremos ir en alguna en concreta? Como la cadena SER, por ejemplo. Pues aquí tenemos la emisora en directo y algunos programas ya. De otros países, alguna emisora en concreto, Radio Caracol, que me gusta mucho. Caracol. Y aquí tenemos pues las emisiones que está haciendo Radio Caracol en este momento. No sé. México. Perdón. Pues de cada país que os guste, que me seguís, pues o que queráis, el país que queréis escuchar, lo podéis ver. A mí me gusta mucho esta aplicación, llevo ya años escuchándola para poder sobre todo escuchar emisoras pues de algún género musical en concreto o algunas emisoras internacionales que no puedo escuchar aquí en España. Y es una aplicación pues bastante interesante. No os voy a poner ninguna reproducción, como he dicho antes, por el tema de los derechos de autor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de suscribiros a mi canal y podéis recibir así más vídeos de los que vaya subiendo. No olvidéis de darle un me gusta, ya que eso me ayudará mucho a posicionar el vídeo y compartir en vuestras redes sociales y amigos pues este vídeo para así poder conocer esta aplicación que me parece muy interesante. Voy a seguir también esta semana subiendo vídeos, pues trucos para el LG G4 y voy a seguir con el análisis de la tablet Leotek LePad Atom. También habrá algún otro vídeo más sorpresa a lo largo de esta semana y seguiré con la serie, pues Life in Slow Motion. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle el me gusta, un saludo y hasta el próximo vídeo.